Hello, good evening. Hello. How are you today? Can you hear me? ¿Me escucharme? Hello. Hello, good night. Hi, good evening. ¿Cómo están? Actually, good evening. Bien, bien, good. You have a good day? Yes. Okay, that's nice. So, and the rest of you? How was your day? Was it a good day? So-so? Not very good? Pretty good. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Ay. No muy bien. Tired, teacher, tired. Tired. Okay. And yes. So we're going to start. Vamos a empezar ahora para terminar la sección 1 y pues ya les adelanté la presentación de la sección 2. En caso que logremos avanzar, pues así ya tienen ya tienen el PowerPoint ahí, en caso que logremos llegar a la sección 2. Así es que pues vamos a continuar. Let me share my screen with you so that we can continue. It is this one. Okay, and this is where we stopped yesterday. Bueno, ayer discutíamos un poquito cuando estuvimos solventando los ejercicios de la plataforma. Entonces ahí llegamos hasta el how much. Y el how many, ¿y qué decíamos de esto? ¿Qué recuerdan? ¿Cuándo usamos how much? Cuando se puede contar. Al revés. Ah, perdón, cuando no se puede contar. Ajá, cuando es algo que no se puede contar, usamos how much con nombres incontables, que también les conocen en inglés como uncountable noun o non-countables. Entonces, cuando vamos a utilizar un nombre incontable, vamos a utilizar how much para preguntar. ¿Cómo saber si son contables o no? La clave es que ellos no tienen un plural en inglés. Por ejemplo, si decíamos letters, esta palabra, letters. ¿Qué es esto? Lechuga. Lechuga, ajá. Entonces la lechuga no tiene un plural en inglés. No es como en español, entonces a veces por eso es un poquito difícil, pero basta con decir, ok, esta palabra tiene o no tiene plural, ¿verdad? Entonces en inglés, letters no tiene plural, jamás van a ver que dice letters, no. Entonces si usted quiere, por lo menos puede tal vez pesarla, ¿verdad? Como por onzas o por etcétera. O si decimos... Eso sí se cuenta, las como cabezas de lechuga. Se cuenta por cabezas, igual que el repollo. El brócoli también. Todo eso son incontables y se cuenta si acaso las cabezas. Por ejemplo, si queremos saber cuánta lechuga necesitamos para una ensalada. Entonces yo voy a ocupar la palabra lechuga. Entonces sería how much lettuce, ¿es la lechuga?
do we need? Ok, estoy utilizando esta palabra. Entonces, ya me pueden responder, necesitamos tantos gramos, tantas cabezas, etcétera. Pero si ya de una vez le pregunto cuántas cabezas, ¿cómo sería la pregunta? Si quiero preguntar cuántas cabezas de lechuga necesitamos. How many? Ajá, ahí sí usaría how many. Yes, of letters. Do we need? Okay. How many heads of lettuce do we need? Okay. Esa es la diferencia. Tal vez aquí estamos usando el incontable, pero este sí es contable. Entonces de eso va a depender si nuestra pregunta va a ir con how much o how many. Siempre que podamos contar, many. Cuando no podemos contar o no tiene plural, much. Okay. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, bueno, seguimos entonces. Uy, ¿qué hice? Ok, dejamos de compartir aquí. Ok, there we are again. Vamos a usar un poquito más grande. Y esta conversación es la que está en su material de la plataforma, en el cual se está utilizando el how many, el how much. Y pues como ya saben, ¿verdad? Esto no tenemos audio, entonces pues vamos a repetir. Yo voy a hacerlo primero y luego repiten ustedes en casa. Lo pueden hacer siempre con el micrófono apagado, para evitar el background noise or delays with the internet speed. So let's repeat. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? Twenty days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. And this is the end of the conversation. Do you have any question about vocabulary or pronunciation? Preguntas? Yo, ¿qué significa la palabra? Ya me perdió. ¿Sí? Bonus es bono, ¿verdad? Sí, es bono. Es bono, ambas. Diga, Henry.
Teacher, cuando dice I have paid vacations, es yo he pagado vacaciones. No, no. Tengo vacaciones pagadas. Ah, ok. Ajá, significa que pues tiene a lo mejor contrato, ¿verdad? Porque por ejemplo acá es como decir, tengo trabajo por hora, ¿verdad? Me pagan por hora y si no trabajo, pues es como que tenga vacaciones, pero no son pagadas, ¿verdad? Entonces, okay. Ajá, pero si tiene contrato la gente regularmente les pagan la vacación. Entonces, por eso es la pregunta, ¿do you have paid vacations? Si tiene las vacaciones, tiene pagadas. Vacaciones pagadas y no, okay. Está por honorario, vea. Uh-huh. Sí, que cuando veo el have después de el verbo en pasado me da miedo. Do you have paid vacations? Pero porque hay es algo... cuando dice es que en el o sea en un tiempo hay un tiempo gramatical donde el have es has, ¿verdad? Ah, y, es en el, ajá, en el ajá, perfecto. Entonces, ajá, cabal. Entonces, ajá, presente ya me, perfecto, pero no, este ya no. Casi hasta traer un dulce iba ya porque. No, no, okay. No se preocupe. No, y okay. Ese tema no es tan complicado. A mí okay. Me gusta, pero siempre es present perfect. Es okay. Bonito, pero no, no es ese. Ah, va, ok, thank you. You're welcome. Okay, any other question? No questions. Okay, entonces vamos a proceder a los breakout rooms y vamos a practicar un ratito esta conversación y luego lo vamos a hacer en la sesión principal. Voy a dejar de compartir y vamos a hacerlo en los room. Se puede bastante, pero no estoy perdida. No me crea, no crea. Va, voy a ver si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya la pueden ver? No. No. A ver. Me deja compartir. A ver. Híjole. A ver. Está aquí. Si gusta, la pongo yo, Ramiro. Ah, porfa, si usted puede, sigo tratando aquí, pero no me aparece. Gracias. Ese, ¿verdad? Exacto. No, ese root no es la anterior. Ah, ok. Es con root y how much, dice. Ok. Ok. No, pero... Ah, pues no tengo esa presentación, quizás yo pensé que era esta. Esa que han abierto ahorita es de la sesión 2. La que estamos usando ahorita todavía es la de la sesión 1. La anterior cita es a la que estábamos usando ayer. Ah, es la de ayer, por eso es que no. Ayer. Les mandé la de la 2 por si acaso logramos llegar hasta ahí.
Ok, voy a bajar entonces la otra. Sí. Es sería esta entonces, ¿verdad? No sé si ya pueden ver mi pantalla. No. Ahorita sí, ya. Okay. No me permite, me regresa. ¿Hoy sí? Sí. No, pero tengo la misma que usted. Sería la anterior, entonces. Es esta.
case, let's see, just Yesenia is missing. Let's listen to a couple of you. Para los que se unieron un poquito tarde, recuerden que ahorita todavía estamos trabajando con la presentación de la sección 1. La que mandé antesito de la clase era la de la sección 2, que tal vez la empezamos ahora. Si no, pues el tiempo que sería como el estimado la estaríamos empezando mañana. Y por eso les mandé la conversación al chat, porque tal vez no lo encontraban. O se habían confundido con la que les mandé anticipada la otra presentación. Vamos a compartir pantalla en el sección 1. Ok, do we have volunteers? Me, teacher. Thank you, José, Alfredo, and Juan Pablo. Juan Pablo. Mm-hmm. Dígame, okay. Joven. Yo voy a comenzar, Juan Pablo. Ok. Ah, compañero, ¿qué tal? Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paying vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paying vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used 2, but each bonus is for more than $600. Okay, pretty good. Thank you so much. Just the things, it's how about. Y ese se une, how about you? How about you? And the other one is just. Este, yes. Just. Yes. Uh-huh. Suena casi como a just to. Just to. Yes. Thank you so much. Now we have Maria Julia and Ramiro. Ok, adelante. ¿O comienzo yo? Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have you too, but each bonus is for more than $600. Okay, 600. Very good. Thank you so much for participating. You did it pretty good. Thank you. Do we have another 2? We have Eric Josue. Who would like to practice with Eric? Me, teacher. Okay, thank you, Henry. Empieza. Dijo, mi teacher dijo, José. José? Ah, ok, José, thank you. Ok. Dale, my friend. Thanks, Henry. ¿Comienza, Eric, o voy yo? Sí, comienzo. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at for you? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive?
I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. So I'm gonna stop sharing here and we still have time to continue with the next activity. Well, in this is use the questions to complete the mini conversations. But I think what the expression to ask about money is how much. Entonces, is how much do they pay? How much do they charge? How much is it? Cuando queremos saber el precio de algo. So eso es lo que hemos practicado en la conversación. Ahora en el ejercicio 3, we need to circle the word that best completes the questions. So for question 1, do you think that would be how much or how many? How much? How much? Uh-huh, because they are talking about payment, they are talking about money or salary. And number 2, how much or how many? How much? Many. Many, porque está preguntando por los días. Por los días. Uh-huh. How many days do you have in your vacations? Okay, so good job with this one. So in the number 4, en el 4 tienen que usar una de las preguntas que están acá arriba, donde dice expressions to ask about money, para completar acá. Por ejemplo, en la primera, la respuesta es, it is 10:50. It is 10:50. So what of these 4 questions would you use here? How much it is it? Ajá, how much is it? Porque al parecer están preguntando el precio de algo. ¿Cuánto, o cuánto es la cuenta? ¿Cuánto es el total? How much is it? It is 10:50. Very good. Number 2. How much do you earn every month? How much do you earn every month? Correct. ¿Cuánto ganas? Earn. How much do you earn each month or every month? I make $545 monthly. Number 3. ¿Qué dice make? Entiendo que earn es ganar, ¿va? Sí, en cuanto a dinero. Salario, en cuanto a salario. O algo así. Make. La respuesta es I make. Yo hago. Hago tanto mensual. I make. So it's como, sí, suena un poquito como informal, ¿verdad? Algo free. Algo freaky. Yeah, okay. Como informal, yes. Number 3. They take 23 per item. How much do they charge? No, how much do they pay? That would be how much do they charge? ¿Cuánto le cargan? ¿Cuánto cobran? They take 23 per item. Yes. And the last one, the company pays 690 with bonuses. How much do they charge? Do they pay? Uh-huh. ¿Cuánto pagan? Uh-huh. How much do they pay? And to practice more, eso es del material. So, para que practiquen más, acuérdense, aquí está el cartelito como para que lo tengan siempre como referencia. How much es siempre cuando quiero saber la cantidad. Y se usa con un nombre incontable. It's how much plus uncountable noun. We have a couple of examples here. How much sugar would you like? How much time have to finish? How much money did you spend? Milk is in the fridge. So all of these nouns, sugar, time, money, and milk, are uncountable. That is what we are making the questions using how much.
Igual se usa cuando queremos saber el precio de algo. How much? Y ahí se puede ser singular o plural, ¿verdad? How much is this dress? Ahí está preguntando por un vestido. La cuestión por la que usted pregunte puede ser algo singular como un vestido o puede ser algo plural como pares de zapatos. Entonces, pero siempre para preguntar el precio será how much. How much is this dress? How much are these shoes? How much did your jacket cost? How much will it cost me? Etc. Now remember that how many, it is used when I want to know the quantity or the amount with a plural or countable noun. Siempre vamos a usarlo con un nombre plural o que sea contable. Y tenemos algunos ejemplos de preguntas ahí usando how many. How many days are there in January? How many students are in this room? How many books did you buy? How many cousins do you have? As you may see, all of these nouns are plural countable. Days, students, books, cousin. With this in mind, we're going to go ahead and complete these exercises in groups. Ayer les compartí una cuestión, ¿verdad? El diccionario, no sé si ya lo descargaron, ya estuvieron practicando. ¿Sí o no? Ahora les voy a compartir estos enlaces, pero se los voy a copiar también en el chat de acá, porque a veces es más fácil, a veces se traba la presentación y para que no se vayan a confundir y lo busquen en la de la sección 2. Eso está. Ahí se los puse ya en el chat de Zoom. ¿Pueden verlos? Ok, son 3 enlaces. ¿Qué vamos a hacer? En grupos vamos a dar clic en cada uno de esos enlaces. Estos los van a direccionar a ejercicios usando how much y how many. Van a discutir en grupos cuál de las dos opciones será la correcta. Van a ir desarrollando los ejercicios y de paso pues ya les queda el material ahí para que ustedes pues puedan seguir practicando en esos sitios. Por ejemplo, en el primero, si usted le da siguiente, cuando usted termina de hacer el ejercicio y da clic en siguiente, le salen más ejercicios relacionados al tema. Así que pues les va a ser muy útil, pero por ahorita son 3 enlaces que les escogí, dependiendo, ¿verdad? Porque sé que no tienen mucha dificultad, así es que pues vamos a visitar esos 3 enlaces y vamos a solventar los ejercicios en grupo. Lo bueno que también les dice si las respuestas son correctas o incorrectas, son como ejercicios interactivos. Entonces recuerden, siempre pueden compartir pantalla o pueden también darle el control a algún compañero, ¿verdad? Para que todos participen. Vamos a hacer otra vez los grupos y los voy a hacer un poquito más grandecitos para que tengan más chance de interactuar los demás, compartir lo que recuerdan del tema, etc. Como les repito, no me voy a poder unir, pero voy a estar pendiente en la sección principal y también en WhatsApp, porque como para evitar problemas de que aunque estos materiales son para uso didáctico, a veces se crean problemas en YouTube, ¿verdad? Por los derechos de autor y cosas así, pero yo voy a estar pendiente en la sección principal y cualquier cosa también, pregunta me la pueden hacer al WhatsApp. Pueden preguntar por el grupo o me pueden preguntar a mí directamente, ahí voy a estar pendiente. ¿Okay? Vamos.
Hola, Glenda, ¿en qué grupo estaba o se va uniendo? Hola. Sí, fíjese que me voy uniendo nuevamente porque está lloviendo acá y me sacó el internet. Ah, pero no estaba con ninguno, ¿no? De los enlaces. No, justo cuando le di unirme, me la sacó. ¿Sí? Vaya, pues la voy a unir. Quiero ver en el 1, me falta gente, y en el 3. Ok, ahorita el 1. Thank you, teacher. Ahí está.
Hi, Ken. How was it? ¿Cómo les fue? Excellent, teacher. Excellent. Okay. Wow. Were the exercises easy or difficult? Más o menos. Medium. Medium. Okay, you can continue practicing those links. Pueden seguir practicando en esos ejercicios y pues cualquier duda o consulta la pueden hacer, ¿verdad? Para eso estamos, para ir ampliando lo que estamos viendo por acá. Perdón, esos links. Sí, perdón. Esos links están puestos aquí en el chat, pero nos los va a mandar al... Aquí están en la presentación en el PowerPoint. Esos eran los de... Eso le iba a preguntar yo. Ah, aquí están, perdón. Sí. Gracias. Están, no había acuérdense visto. Que es la que hemos estado usando la semana 1. Uh-huh. Sí. Es la presentación de la semana 1. La que les mandé a la antes de la clase de hoy es de la semana 2, que empezaríamos mañana. Pero por si acaso logramos terminar ahora la 1, vamos a empezar con la 2. Ok. Ok, gracias. ¿Algo otra duda o pregunta? Igual se los puedo mandar quizás al grupo de WhatsApp, se lo puedo mandar ahorita para que no se les haga. Gracias. You're welcome. Just give me 1 second. Qué trabo. 1 second. Creo que tengo que reiniciar, pero no, mejor le vamos a dar chance porque si no nos va a tocar reponer y no quiero. Un solo minuto. Hola, teacher. Hola. O sea, que me dio una duda, tengo una pregunta. ¿Sí? Pan es how... How much? ¿El qué? El pan. Sí, el pan, el bread. Ajá. Bread is how much. Uh-huh. Ahora, si es, por ejemplo. Qué? ¿Sí? ¿Por qué how much? Que el pan, en inglés, se lo escribo en el chat, se dice bread. Ajá, bread. La palabra bread no tiene un plural en inglés. Jamás va a decir breads. Bread. No. Puede contarlo por piezas. Puede comprar las piezas. Como decir pieces of bread. Of bread. Okay. Eso sí es como, por ejemplo, ¿cuántas piezas de pan? Ah, 5 peperechas, 5 honradas. 30 viejitas, una semita. Entonces, esos los podemos contar como por pieza, ¿verdad? O si en caso es un pan, como por ejemplo, digamos, el pan de barra o una hogaza, digamos, se pueden contar las pasas. O se pueden contar es una hogaza, lo que les puse en el chat. Es loaf. Es una hogaza. Es como decir ¿cómo se llama ese pan tan rico? Qué grande. Baguette. Baguette, ajá. Pues a loaf es como es una hogaza, un pan grande. Y eso lo puede hacer ay Dios mío, en rebanadas. En rebanadas. Entonces sí. Puedo contar las slices. Uh-huh. Slices, es así como se los puse en el chat, or pieces. Ok, thank you. Muy bien, todas las preguntas. Juan Pablo. Sí, excelente. Muy buena pregunta. Cualquier cosita que les dé curiosidad, háganla. Todas las preguntas son buenísimas y válidas. Ya nos sacó de una gran duda, Juan. La del pan. Es que la verdad que panes, sí, en español decimos panes. Tenemos plural, pero en inglés esa palabra no tiene plural. Uh-huh, no. Entonces es how much bread,
would you like? Ajá. Por ejemplo, how much? Ahí, ajá, y ahí sí le pueden pedir, por ejemplo, por pieza, vea. O, bueno, eso no sé si se puede, onzas, libras, no sé cómo se podría. Uh-huh. No, no sé. Pero si sí, no ya. Sería, how many slices bread? How many slices? Ajá, las. How many slices did you bread? Buy? Did you buy? Podría ser. Uh-huh. How many slices bread did you buy? Okay. Bread did you buy? No me quiere agarrar, niños, pero sí se los voy a mandar, los enlaces al chat de WhatsApp, pero ahorita no me agarra, no sé por qué. Gracias. You're welcome. Aquí capaz que sí. Aquí sí lo puedo pegar, no sé por qué, en la computadora sí, pero en el chat no. Y siempre lo tengo aquí en la computadora. Ok, bueno, entonces seguimos. ¿Algo otra pregunta? ¿No? Ok, vamos entonces con esto. Es una welcome letter. La vamos a hacer como para vocabulario, tal vez. Okay, it says Traverse Inc. for a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here are some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers, answer clients' questions about our products, take orders on the phone, call potential clients, vacations 2 weeks per year plus public holidays, salary $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Do we have questions about the vocabulary? Yeah, what is the meaning of duties? Responsabilidades. Uh-huh. O actividades. Sus responsabilidades o sus deberes en el trabajo. Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? ¿Cuál es la pronunciación del salario? ¿Del? Del salario, dice salary, for salary. No. Ah, la pronunciación de la cantidad. La cantidad. Ajá, 400. Sí. 40. 440 per month. $440. Ajá. Acuérdense, es 100. Ahorita se los pongo en el chat. Eso es 100. Si decimos 100, 100. Ok. 100. Si son 200, 200. Si son 300, 300. 400. 400, y en este caso que son 440, primero mencionamos los cientos que son 4, ¿verdad? 400, y podemos decir 40, 440, o podemos agregar en, 440. Ok, el N es opcional. Podemos decirlo como se los escribí ahí en la primera, 440, son 440, o 440. Cualquiera de las dos es válida. ¿Y si llevara centavos, digamos, como 50? Puede que fuera
440.50, digamos, que estuviéramos dándola. Porque okay, nosotros el I lo ocupamos para los centavos normalmente, ¿verdad? Cuando usted lo escribe en un cheque o algo así, este va para los centavos. Los centavos van I tanto, ¿verdad? Sí, uh-huh. Y puede mencionar centavos. Pero normalmente, bueno, como ahí estamos hablando de cantidades, digamos, como redondas, se entiende, ¿verdad? So you can say 440 and y los centavos. Pero no puedo decir 440 and luego los centavos. Uh-huh. Ahí sí no podría. Puedo decir, por ejemplo, si fuera, digamos, 440 y 50 centavos, entonces decimos 440 and 50 cents. Okay. También en vez de... Sí, perdón, sí. Uh-huh. A veces podemos with, con tantos centavos, with 50 cents. Pero okay, eso no, no es muy común, el with, se usa más el and. Okay. En cantidades como, por ejemplo, si algo costara $24 con 15 centavos, se entiende. Ok, digamos que vamos a decir este precio. Entonces se puede decir 24.15. Entonces ya entienden que la primera cifra, 24, son los dólares y los 15 son los centavos. Y le puede agregar cents también. 24 and 15 o $24 and 15 cents. De cualquiera de las formas. Any other question? No, teacher. Okay. Let's continue. Any other question about this vocabulary? Okay, esto es como más o menos hacer una lectura comprensiva y ahora escribir las, leer las oraciones que están ahí y decir si son verdaderas o falsas. Entonces, de acuerdo a la lectura, Dominique speaks to clients in her new job. Is that true or false? True. It's true. It's true because she has to call potential clients. So it's true. Her salary is 100 per week. False. It's false, right? Yeah, 110 per week. 110. Uh-huh. 110. Yes, correct. Dominique gets a yearly vacation. Yes, it's true. Yes, it is true. Now, she has to work on holidays. False. It's false. Very good job with the reading comprehension. So, we're going to stop here. No hemos chequeado asistencia, así que pues vamos a proceder ahorita. Recuerden tener su cámara encendida y decir presente. Este sería el primer control de la noche, un poquito tardadito porque nos hemos emocionado ahí, ¿verdad? Haciendo otras cositas. Entonces sería su primer control. Recuerden encender su camarita, decir presente. Y siempre que tengan algún problemita, por ahí creo que alguien no se pudo conectar ahora y me avisó en el chat a mí directamente. Siempre repórtenlo al chat del grupo también, porque ahí están los niños de administración. Entonces, usualmente cuando hay una inasistencia, ellos llaman para saber que si tuvo algún problema o a qué se debió, ¿verdad? Entonces, si usted por alguna razón no contestó el teléfono o no tiene acceso, está trabajando, está ocupado, ellos revisan en el chat grupal. Entonces, si ahí usted puso, Marjorie no se pudo conectar porque dice, hola,
soy Marjorie y no me puedo conectar porque se me cayó el internet y no ando datos, etcétera. Pero contestó. Entonces, ellos revisan ahí y se dan cuenta. Entonces, esa notita ellos la trasladan al control, ¿verdad? Así que por eso es importante que siempre notifiquen también al chat grupal, porque ahí están todos los coordinadores. Y no me alcanzó el anuncio para que se destrabara la computadora. Vamos a que la revisen otra vez. Bueno, vamos a ver, a darle tiempo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo van con los ejercicios de la plataforma? ¿Están avanzando? ¿Están avanzando con la plataforma? Sí, sí. Yo sí. Yo. Sí, teacher. Sí, teacher, ya terminé la primera ya. Ok, excelente. Acuérdense que los chicos también hacen auditoría, ¿verdad? Entonces, de repente pueden preguntar si tiene algún problema o por qué no está avanzando en sus ejercicios. Así que, por favor, para evitar, ¿verdad?, que estén pensando que usted no esté interesado o quizás va a abandonar el curso, ¿verdad? No. Tratar de avanzar. Ay, se está comiendo mateloso en esto. Me está pidiendo que reinicie. Ok, dame un segundito. No puedo ni siquiera apagar la cámara. Dios mío. Reinicie. Lo que pasa es que si reinicio se corta el video y a veces ya no me descarga, entonces me hacen reponer la clase, ¿verdad? Entonces lo voy a tener repitiendo. No se puede. Mejor no reinicie. No se puede, ¿verdad? Mejor no. Ahí déjelo, teacher. Don't worry. Sí, ¿verdad? Sí, teacher, ahí déjelo. Dame chance que... Ok, ya. Creo que ya está reaccionando. Por favor. Sí. Ok, vamos a chequear asistencia. Ya me pasó una vez que se cortó. Bueno, se reinició. Y no sé si alguien agarró el control de host, pero no me descargó el video completo. Solo la primera parte, la segunda. Ya no, entonces el video quedó incompleto y nos hicieron reponer la clase. Así es que... Okay. No, no queremos. Ana Elizabeth Sánchez, thank you. Anita Mari. Present me. Thank you, Annie. Brian Ernesto León. Cándida Luz Ortiz. Present, teacher. Thank you. Diana Verónica. ¿Dónde está Diana? Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Yasmin de Los Ángeles. Jorge Alberto Castillo. Jorge Alfredo Hueso. ¿Cómo Jorge? Jorge Alberto. Ah, no, yo pensé que a mí me está diciendo Jorge, teacher. No. Bueno, present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Ok. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. María Julia. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marni Betsaida. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Wilfredo José. Present, teacher. Okay. Present. Thank you. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. And Sandra Yamilet. Sandra. Okay, so thank you so much. We are able to continue now.
We have another conversation. Let me share a screen with you. Okay, this is to continue using the how many and how much. So as you know, this is from the material from INSA 4, which doesn't include audio. So let's repeat after me. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Do you have any question? Vocabulary, maybe? En la parte de extra hours, ¿se pronuncia extra hours, teacher? Extra hours. Extra hours. Ajá, extra hours. Extra hours, ok. Es que se oye como junta, ¿verdad? Yeah, extra hours. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? No teacher. Okay, volunteers to role play? Me, teacher. Thank you, Juan Pablo. Who wants to practice with Juan Pablo? Me. Okay, we have Silvia. Y vamos a tener a Ramiro para la próxima ronda. Okay. Silvia, I'm going to be Ben, and you are going to be Jeff. Okay, yes. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, thank you. Teacher, you have your microphone off. Thank you. You did a very good job with pronunciation. You were like, remember that maybe you're doing it like slow, but with the practice, you will get fluent as well. Thank you so much. Then we had Ramiro
And who wants to practice with Ramiro? Me? Okay, go ahead. Thank you. Okay. I am Jeff. Jeff, yo sería Ben, entonces. Ben, correcto. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's right. Work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money do they pay each extra hour? Yes, I work extra hour when there is too much work to do. Its extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Gracias. Bueno. Pretty good. Thank you so much, hour. That's the only word that I heard that it was misspelled, hour. And that's excellent. Excellent job. Thank you so much for participating. Let's see, do we have another two volunteers? Two more, or we continue? No more? Okay. So, this is similar a lo que acabamos de hacer, es más práctica con el how much y how many. So in the question number one, exercise number three, it says, how much or many hours a day do you work? What is the correct word? ¿Cuál es la correcta? ¿Palabra correcta? How many hours a day do you work? How many hours? Las horas sí las podemos contar. Tiene plural. So many. How many hours? Now in number two, how much or how many do they pay per hour? How much or many do they pay per hour? How much do they pay per hour? That is correct. Thank you so much. Now, it's this is a fill in the blank exercise. We have to read the sentences and fill with many or much. So the first one, it says money is in a bank. So that would be how many money or how much money? How much? That is correct. So number one, how much? Recuérdense que si no tienen el material impreso, lo pueden hacer en su cuadernito. So number one, how much? Le voy a dar tiempo para que completen las cinco restantes. With how much or how many? How much? Mm-hmm.
Okay, volunteer for the number two. How much? It's correct. Yes, how much paper does a printer need? Excellent, Yesenia, thank you. Number three, volunteer. How many? Yes, how many hours a day does he work? Volunteer for number four. How much? How much? Excellent. How much information is on the internet? Number five, volunteer. How many? How many? Excellent. Okay, how many days a week do you rest? Number six. How many? How many employees does your company have? So, excellent. Now, the number five is to write a paragraph about events or activities that a coworker do in your company. But we will have time for that in the next section, the number two. We will continue talking about work-related activities. So in the next page, 18, it's how to use simple present negative statements. So remember that we have studied this before, so this is just like a quick review. Esto es como un repaso rapidito del presente simple. Ya habíamos visto la estructura para este tipo de oraciones, que son las negativas. Lo que necesitamos es escribir primero el sujeto, ¿verdad? Como ya lo habíamos discutido anteriormente, primero el sujeto. Luego el auxiliar do para las personas I, we, you, they. Ahora, si es tercera persona singular, utilizaríamos does. Luego la not, luego el verb sin alterarlo y luego el complemento. So, for example, Maria does not work at HPBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. And we do not send letters. So in exercise number two, we have to write six negative sentences about you and a colleague. So tienen que escribir seis oraciones negativas acerca de usted y algún compañero o compañera de trabajo. Y pueden ser relacionadas de preferencia al trabajo, ¿verdad? Para no confundirnos en el ejercicio. Ahí tienen algunos ejemplos. Pueden hacer algo similar y luego vamos a compartir lo que hemos hecho. Les voy a dar tiempo.
Ready? Ready to share your work? You're still working? I'm working yet. A volunteer to share? Yes. Okay, yeah. Thank you, Ramina. He does not have ergonomic chair. Excellent. Any other sentence? Yes. Jeff does not work to work. Excellent. I don't have break in my job. Okay, excellent sentence. Thank you so much, Ramiro. Is there anybody else? ¿Alguien más? Me. Thank you. Okay, bye. Glenda does not clean the desk. Does not clean the desk. Okay, good. Only one sentence? ¿Solo una hizo? No, hice otra. Carlos, okay. Carlos does not work in the office. Mm-hmm. Excellent. Thank you so much. Any sí, other one? Me corrige si me equivoco. Candy. Olga does not production in the world. That's not production mm-hmm. at work. Okay, good. ¿Tiene algo otra, Candy? Sí, I do not like to do overtime. Okay, excellent. No pagan bien el overtime, ¿verdad? No. Here in El Salvador, it's like $2 if you're lucky. Si tienen suerte, $2. So, no worth it. Okay, excellent, Candy. Thank you so much. Is there any other volunteer? Me, teacher, me. I do not work at the bank. You don't work? I do not work at the bank. At a bank, okay. Alfredo does not have vacation at work. Excellent. Okay. Thank you. Excelente el ejemplo, no que no tenga vacación, ¿verdad? Okay. Thank you so much. Now, let's move on here. With this, con esto sí ya terminamos la sección número uno. Acuérdense de hacer todos los ejercicios de la plataforma.
Solo teníamos uno, creo que no hicimos ayer o dos. Vamos a revisar. Este que está acá no lo hemos hecho. Los que ya trabajamos están con un chequecito. Recuerden, si ya los hicieron o ya se adelantaron, pues perfecto. Y los que no, pues acuérdense que tienen hasta ahora medianoche para tener la sección 1 terminada. Vamos a ver, con lo que acabamos de hacer está relacionado. So this is choose the correct answer to complete the negative statement or sentences. Mario like working on Saturday. That would be don't, doesn't, or does no. Doesn't. Okay, the second option. My friends eat lunch together. Don't. Don't. Uh-huh, because it's plural. Now, Julio and Pedro. Don't write. Don't write. Okay, excellent. My sister, a car. Doesn't have. Okay. My father and I, soccer on weekends. Don't play. And that is correct. Let's see. And we have one more exercise. It's multiple choice. We have to select the correct word. My mother always for me. It will be cooks with ES or cooks with just S. Cooks, the last option, right? My friend Aaron drink chocolate. Doesn't. Okay. How much? Do you want? I like going out on Friday. My sister's friend. Don't eat meat. Mm-hmm. Don't, because it's plural. My sister's friends don't eat meat. Okay, so as you see, all of them are correct. It's very simple. Es bien simple. Los ejercicios que están ahí, pues son fáciles de completar. Entonces, bueno, ya les había mandado la presentación de la sección número 2. Que es la que pues tendríamos que estar desarrollando a partir de mañana. ¿Qué tenemos en la sección 2? Siempre relacionado. Ongoing activities at the workplace. ¿Qué vamos a estar haciendo? Express how frequently I do an activity in the workplace. Provide instructions for actions or activities in simple commands. Express obligations or needs at the workplace. Organize activities by date of event. Vocabulary, expressions to state urgency, such as it's very important, I really need, etc. Months of a year, ordinal numbers. So en la sección 2, siempre va a ir relacionado al presente simple. Actividades que hacemos en el día a día, pero le vamos a agregar adverbios de frecuencia, vamos a agregar actividades por fecha, entonces vamos a aprender a estar hablando de fechas, lo cual se hace con números ordinales.
vamos a practicar meses y fechas del calendario. Ayer vimos un poco con el how often, vimos algunos adverbios de frecuencia. Ahora vamos a estudiar los dos tipos de adverbios de frecuencia en la sección 2. Así es que, bueno, empezamos con esta conversación de su material. Vamos a ver. It's on page 19 and it says, it's John and Ann. Let's repeat. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Do you have any question regarding vocabulary? Or pronunciation? No, teacher. Okay, I'm going to allow you to practice this one in the breakout rooms y luego lo van a hacer en la sección principal. Recuerden practicar lo más que se pueda para pues ir haciendo más fluido con cada vez. Se va haciendo más fluida la conversación. Tal vez la primera vez nos cueste un poquito, pero en la segunda pues ya lo vamos a sentir más fácil y ustedes mismos se pueden ir presionando y lo voy a decir más rapidito en la segunda y así. Okay, so let's create the rooms. Let me see, they are too big. Vamos a hacerlos menos grandes porque casi no hay tiempo. Okay, ready.
Okay, we're almost done. Vamos a revisar una vez más assistance y luego pues hacer un par de role plays para terminar la sesión de hoy. No tengo registro de Diana Pónica. Bueno, hoy tocaba a Diana Verónica la sesión 1-1, pero pues no sé, parece que ha abandonado porque no está presente. El siguiente es Edith Josué. No sé si quiere hacerla ahora o mañana como le correspondía, Eric. Está bien, teacher, ahora. Ok, gracias, Eric. Entonces, se quedaría Eric después de la clase. Veamos de quién más no tengo registro. De Jazmín, no sé si se unió. Jorge Alberto. Pues creo que nunca han estado en clase. Bueno, quizás ya no pudieron continuar. Marnie Betsaida. Marnie escribió en el privado que no iba a poder estar y no sé si lo compartió al grupo. No, Marnie, vamos. María Julia, que me dice que está sin micrófono. That's okay. Y Rosemary. Y Sandra Yamilet, ¿no, sino Sandra? Ok, eso sería con respecto a la asistencia. Vamos a ver, voy a compartir pantalla y a escuchar un par de ustedes en el roleplay to see if there is something that we can improve. Okay, there is the conversation. Did you just practice? And volunteers? Me? Thank you, Yesenia. Someone to practice with Yesenia? Me, teacher. Thank you, Juan Pablo. Okay, I am John. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, thank you. Okay, very good job. I see that the la palabra hour sigue siendo como un poquito difícil. Remember is hour. Hour. Excellent. Hour. Very good. Now, I think it is time to leave. Se nos terminó el tiempo, pero bueno, pues mañana continuamos. Recuerden, esta presentación es la que compartí el día de hoy antes de la clase y es la que vamos a estar utilizando durante la sección 2. Si hay alguna modificación o le agrego algo dependiendo de la necesidad, yo la vuelvo a reenviar. Así que bueno, sería todo por hoy. Que descansen y los veo mañana. Muchas gracias, teacher. Buenas noches. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Sleep well. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, Maria. Sleep well. José, gracias por quedarse. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Pues la verdad, muy bien. Como el repaso de las clases anteriores, ¿verdad? Siento que me está ayudando bastante el refuerzo. Sí, ahorita solo más que todo una duda con lo del home mouse y el home menu. Un poquito todavía perdido en eso, un poco. ¿Qué siente que le cuesta? ¿Es cuando usar el how much o how many
o por las palabras, saber si son contables o incontables. Ajá, cabal. Más que todo por eso, para saber cuáles son contables y no contables. Entonces, ajá, más que todo. Pero... eso, bueno, no sé si tuvo la oportunidad de descargar el diccionario de la aplicación que les mandé ayer. No, no lo he descargado. Tengo problemas con el internet. Ajá. Bueno, entonces cuando tenga oportunidad, en cualquier, bueno, hay muchos diccionarios que sí sale entre paréntesis o entre corchetes a veces. Si usted, por ejemplo, pone paper, entonces ahí le pone que es un noun y le pone que es así, noun. A veces está como entre paréntesis o corchetes, pero le aparece la palabra paper, digamos que es la que vamos a buscar. Entonces, a veces, así, por ejemplo, como se le escribía en el chat de la meeting, le aparece como noun y le aparece que es incontable. O dice count. So, ahí le dice si es contable o incontable, como para salir de la duda, pues porque hay cosas como de repente, como en español, casi todo tiene plural, ¿verdad? Entonces a veces eso se nos hace un poquito confuso, pero para salir de la duda, mientras están en el proceso, pueden hacer uso de algún diccionario o consultar en Google, o a veces el mismo traductor le pone sí. O puede poner en Google si es contable o incontable. Pero muchos diccionarios, yo prefiero usar los diccionarios para saber si son contables o incontables. Hay algunos que traen eso. Pero no es extraño que me diga que se le dificulta saber si un nombre es contable o incontable, sino es más que todo porque tal vez el vocabulario y... parte también lo que en español pues todo tiene plural, casi, ¿verdad? Todo es, por ejemplo, lo que dijo hoy el compañero, la palabra pan, ¿verdad? Nosotros decimos panes, pero en inglés la palabra pan, como bread, tal cual, no tiene plural. Entonces, cositas así se van aprendiendo en el camino. Y cuando no tenemos la oportunidad como ahora, ¿verdad? Que estábamos en el grupo, en la clase, sino que está usted por su cuenta y necesita hacer una tarea y si es contable o incontable, puede acudir al diccionario para ver si esa palabra es contable o incontable. Y si, pues usar el internet y así, con el paso y la práctica, se le van quedando unas ciertas cositas. A veces también ampliando... como por ejemplo este tema de los contables e incontables, pues ahorita pues porque el tipo de material, pero si lo hubiéramos visto en un contexto de comida, ahí hubiéramos visto tal vez comidas contables, comidas incontables, como por ejemplo lo que vimos también de la lechuga, ¿verdad? Que la palabra como tal, lechuga, es incontable, pero puedo contarlo por cabezas, así como las de ajo, las de brócoli, las de repollo, todo eso es por cabeza, pero la palabra como cabbage, que es repollo, no es contable, es incontable. No. Pero eso es con el tiempo y la práctica va a ir aprendiendo eso. ¿Algo más que sienta que se le dificulta? Para como hacer una oración en según... sí estaba viendo de que se utiliza lo que es el... bueno, para las preguntas más que todo, el WA question. Para formular una pregunta, estaba viendo el orden, más o menos no logro comprender muy bien, ¿verdad? Cómo formular una pregunta así, con las W questions, las que hemos estado viendo anteriormente. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, ahorita, si como estamos viendo el presente simple, lo que debe de hacer, ya que tiene la estructura ahí, es practicarla. Ahora que sabemos que me dice las WH questions, ¿qué es lo que va primero? La palabra va con WH. ¿Luego qué va? Es el dos o el das.
Ajá, entonces le puede poner auxiliar o lo puede poner como do o does, ¿verdad? Luego, ¿qué va? No sé el, si es el nombre o el... Ajá, sea, el subject. Sí, sí, todo eso, ¿verdad? Ahí es... Uh-huh. Sí, okay. Luego... creo que el verbo ahí, por lo último de complementos, algo así. Ajá. Entonces, lo que tienen que hacer, porque pues bastante, siento que sí la recuerda, cuando nosotros estamos hablando, no vamos a estar, ok, tengo que preguntarle algo, voy a primero la WH word. Entonces, la estructura se le va a quedar a medida que usted la practique. Por ejemplo, ahorita lo que en mi caso hacía y me funcionó fue hacer planas. Por ejemplo, yo quiero siempre vaya como ahorita el tema es el presente simple, porque eso es la estructura de la WH questions en presente simple. Ahora si estamos viendo pasado o estamos viendo presente perfecto o presente continuo, la estructura va a cambiar dependiendo el tiempo. Okay. Yo le quiero preguntar a qué horas te vas del trabajo o a qué hora te vas de la casa. ¿Cuál sería mi WH word? Sería what time. Luego. What time does. Do, porque estoy preguntándole a usted, ¿verdad? What time do. Ese sería mi sujeto. El sujeto sería to. Entonces el auxiliar que voy a usar va a ser do. What time do you leave? Sería el verbo. Y luego el complemento. What time do you leave home? ¿A qué hora sales de la casa? ¿Verdad que en este caso, como utilizamos lo que es el do y el does, el verbo no se utiliza en plural o algo así? No, no, el verbo no se altera, no, no, no se le altera. Agrega nada. Por ejemplo, una oración, quiero... sí, ¿verdad? Ajá. Ahora usted, trate de hacer la... trate de hacer la pregunta, ¿a dónde va tu mamá los fines de semana? Sería como, where do you... where does uh-huh. Estaba preguntando por ella, ¿verdad? Where does your mother o algo así. Uh-huh. Where does your mother nos falta la pregunta que pensamos era ¿a dónde va tu mamá los fines de semana? El verbo, necesito el verbo ahora. Ir, algo así. Go. Ajá. Y luego el complemento. ¿Ya ve? La hizo. Where does your mother go on weekends? Okay. Un poquito más de práctica, ¿verdad? Ajá, solo es eso. O sea, porque si ahorita nada más me queda en que no logro, o sea, yo sé que va a la W, yo sé que va así, así, pero no lo practico, no lo ejercito, se me va a hacer más difícil. Entonces, lo que le recomiendo es que haga, yo sé que a veces por cuestión de tiempo se complica, pero si usted pone como una alarma, ¿verdad? De hacer, por ejemplo, los fines de semana que no tenemos clases, 5 minutos y decir, me voy a poner a hacer 5 minutos preguntas, 5 minutos voy a hacer oraciones afirmativas, negativas, etcétera. Eso le va a ayudar. Por ejemplo, imagínense que estuvieron como un mes creo, sin clase, ¿verdad? Sí. Antes de que empezara este módulo. Entonces,
ponerse a hacer eso para no dejar la práctica, porque a veces también se enfrían y eso es lo que pasa. ¿Algo otra cosa que quisiera preguntar o que sienta que se le hace difícil? Yo creo que solo esas cosas y la pronunciación, ¿verdad? Que la pronunciación poco a poco quizás me irá adaptando tal vez a las palabras o la pronunciación de todo eso. Ajá, sí, tiene que practicar mucho, eso es todo. La práctica, eso es lo que le va a ayudar. Y que no le dé pena, porque a veces por pena no practica. Entonces, si no practicamos, no tenemos chance de mejorar, ¿verdad? Uh-huh. De ahí por lo demás, sí, solamente eso. Pues. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces le agradezco su tiempo, Eric. Cualquier duda o pregunta la puede hacer igual en clase. Pues no, no es que solo son 10 minutos en el mes y ya Eric jamás puede volver a preguntar. No, uh-huh. Ahí está el micrófono. So, cualquier duda, pregunte. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Eric. Entonces, lo veo mañana, primero Dios. Buenas noches. Perfecto.